que no vivo con ellos. Sí, yo reconocí a Jason hace unos 2 años para ayudarle, digamos, a la mamá. Y voluntariamente yo le estoy dando una pensión, digamos, a él. Estamos viendo, son todos los beneficiarios del programa Avancemos, cuyos papás tienen un salario superior al millón de colones, porque el niño está en Avancemos. Te digo que no sabía. El segundo es que, como también yo no vivo con ellos ya tienen su familia. Eso fue, digamos, fue un mutuo acuerdo el darle el apellido. No sé si verificaste cuándo fue que yo le di el apellido a él. Si no me equivoco, fue el año antepasado. Yo empecé a ayudarlos a ellos, empecé a ayudarlos a ellos después de eso. Si yo viviera con ellos, vivieran en mi situación, ¿verdad? Pero no, ellos tienen su propia familia. Bueno, no sé cuánto será esa ayuda. ¿Será que ella, digamos, la mamá tiene otras necesidades, otros hijos? No sé, me imagino que sí. Entonces es de una platita, entre más plata le entre, mejor. Hubiera cambiado en algo si usted hubiera sabido que el muchacho iba a pedir Avancemos, usted lo hubiera aumentado, hubiera cubierto ustedes ese dinero o no. Yo, bueno, no creo. Yo sí. Bueno, vamos a ver. Me parece que ahora, no sé si hablaron con ella. Si hablaron con ella, Sí, seguro ella sí hablé va a con hablar Yacine. conmigo y seguro le van a quitar eso de Avancemos. Entonces, yo no, lo más seguro es que le voy a cubrir eso, porque si ella lo está pidiendo es porque lo necesita.